Hola, soy el Padre Sam. Quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que te unas con nosotros a este su programa Orgullosamente Católico. Todos los miércoles, cada 15 días, a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Únete en el canal digital arquidiocesano. Aprendamos, conozcamos nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos. Queridos amigos, mucho gusto. Nuevamente estamos en este su programa Orgullosamente Católico. Este es el episodio número 12. Y hoy vamos a descubrir, vamos a aprender todas esas cosas que se utilizan durante la misa. La patena, el cáliz, el copón, lo vamos a ver a continuación. Pero quiero también iniciar mostrando, dando los nombres de las vestimentas que usa el sacerdote cuando va a celebrar. He querido iniciar así, no por casualidad, sino para empezar explicándoles esto. Lo primero es, un sacerdote normalmente usa camisa clerical. Lo que distingue una camisa clerical de otra camisa normal, tipo polo por ejemplo, es que acá, en el cuello, tiene una pequeña ranura en donde se coloca este cuello clerical. Eso es lo que la hace distinta. Acá tiene este pequeño orificio. Entonces lo que se hace es, se abotona normalmente, así. Luego se coloca el cuello clerical en ambos lados. Y así ustedes ya pueden distinguir pues un sacerdote. Después, cuando ya nos hemos colocado la camisa clerical, nos colocamos el alba. El alba, si pueden ver, es una túnica blanca que, a diferencia de las que son de color negro, aquellas se llaman sotanas. Estas son albas. Alba significa blanco, por eso esta debe ser totalmente blanca. Después de colocarnos el alba, nos colocamos el cíngulo. El cíngulo es una especie de cordón para ceñirnos el alba. Nos ceñimos pues a la cintura. Y aquí hay como varias maneras de colocarse el cíngulo. Cada sacerdote sabe la manera de hacerlo. Yo lo que hago es simplemente tomo así, paso una, luego la otra, y con esto se amarra. Después estas puntas podemos colocar acá. Luego de colocarnos el cíngulo, lo que sigue es colocarnos la estola. La estola va alrededor del cuello, que es recordándonos que como sacerdotes debemos llevar la cruz de Cristo, llevarla en nuestras espaldas. El cíngulo, se me escapaba decirles, ceñirlo a la cintura significa que así como ese está ceñido a la cintura, que también nosotros estemos ceñidos a Cristo. Después de ponernos la estola, que todo es, la estola y la casulla es de acuerdo al tiempo litúrgico, y como estamos en el tiempo ordinario, pues hoy me he colocado esta casulla verde. La casulla, como pueden ver, es una capa de acuerdo al tiempo litúrgico. En este caso es verde por el tiempo ordinario. Y la casulla nos recuerda esa realeza de la cual el sacerdote está revestido y que todos desde el bautismo estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. La casulla es una vestimenta propia que todo sacerdote debería utilizar para la celebración de la Eucaristía, así como la estola, el cíngulo y el alba. Son las cuatro vestimentas oficiales que todo sacerdote debe utilizar. Después de haber visto las vestimentas que utiliza un sacerdote para celebrar la Santa Misa, vamos a ver los elementos, las cosas que se utilizan
para la celebración de la Santa Misa. Vamos a ir nombrándolas y vamos a ir diciendo brevemente para qué se utilizan, porque hay muchas otras, pero esto es como lo básico. Bien, vamos a empezar por esto. Esto se llama custodia u ostensorio. Por acá es donde se coloca la forma consagrada para luego ponerla para la exposición, para la adoración pública. Acá se cierra, se le echa llave y esta pues se coloca sobre el altar en donde pues se pone para la adoración pública. Esta se llama custodia. Luego tenemos este pequeño círculo, no sé cómo llamarlo. Este se llama viril y acá se coloca la forma consagrada, luego se cierra para que no haya peligro de que se caigan partículas o se caiga el cuerpo de Cristo. Este viril se coloca por la parte de atrás de la custodia. Si se fijan, acá tiene como una especie de anclaje y aquí está una ranura donde encaja bien y acá queda exactamente. Luego se cierra y ya queda lista para la exposición. Entonces el viril y la custodia van juntas, ambas para la adoración eucarística. También para la adoración eucarística se utiliza esto que se llama paño de hombros. Paño de hombros. Se llama paño de hombros porque en efecto se coloca sobre los hombros. Se abrocha, de ser posible, y ya colocado sobre los hombros, se utiliza para tomar la custodia y dar la bendición. O tomar la forma consagrada y llevarla así, cubierta con el paño de hombros. El paño de hombros, pues, sirve para no tocar el cuerpo de Cristo directamente, sino que, pues, se haga con este paño de hombros que es propio para ello. Vamos a proseguir. Vamos a doblarlo acá para que no se nos enoje el sacristán. Muy bien. Vamos a ver también este. Este es un depósito que se utiliza para echar agua bendita y luego asperjar, bendecir con agua bendita. Estos dos siempre van juntos. Y este se llama acetre. El depósito que tiene el agua bendita se llama acetre y este instrumento que se utiliza para asperjar el agua bendita se llama hisopo. El hisopo y el acetre entonces van juntos porque con el hisopo se toma el agua bendita para luego asperjar a la comunidad. Ahora sí, antes de empezar con los elementos propios de la Santa Misa, veamos también este. Esta pequeña cajita se llama relicario. Hay de distintos tamaños y de distintas decoraciones también. Acá lo que se hace es llevar la Eucaristía, llevar la comunión a los enfermitos. Entonces aquí se echan dos o tres formas, se tapa y se cierra. Esto sirve para llevar la comunión de una manera segura a nuestros hermanitos enfermos. De hecho, también lo más adecuado, y esto lo utilizan los ministros extraordinarios de la comunión, el relicario se echa en un portarrelicario. Y así no hay problema de que ante una caída pues se caiga y se profane el cuerpo de Cristo. Aquí está el portarrelicario y el relicario. Muy bien, vamos ahora a ver las cosas propias de la Santa Misa. Lo que no puede faltar en una Santa Misa es un cáliz. El cáliz es una copa bastante alta, se distingue del copón, ya vamos a ver, en que el cáliz es normalmente alto, es una copa. Y acá se verte el vino con unas gotitas de agua que sirven luego pues para convertirse en la sangre de Cristo. Este es el cáliz. Necesariamente con el cáliz se utiliza un purificador. El purificador es un paño
totalmente blanco, si se fijan, sin ningún adorno, es de manera rectangular. Y el purificador, como su nombre lo dice, sirve para purificar el cáliz y los vasos sagrados que hayan estado en contacto con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando se termina la comunión, se purifica con el purificador, es decir, se limpia el cáliz. Y el purificador se coloca acá. Después del purificador, algo que también va junto al cáliz es la patena. La patena es donde se coloca la forma que se va a consagrar, la hostia sin consagrar. Acá se deposita y esta pues está sobre el corporal, en donde se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Entonces la patena que contiene la forma que se va a consagrar se coloca acá, encima del cáliz y sobre el purificador. Después de esto, tenemos esto que se llama palia. La palia va encima de la patena para cuidar de que no se caiga esa forma que se va a consagrar. Y luego, después de cáliz, purificador, patena y palia, este es básico en toda celebración eucarística. Se llama corporal. A diferencia del purificador, el corporal no es rectangular, sino que es totalmente cuadrado. Totalmente cuadrado. Y no tiene adornos excepto una pequeña cruz en el centro. El corporal se llama corporal porque es lo primero que se coloca sobre el altar. Aquí no tenemos como mucho espacio, vamos a hacer espacio aquí. Es lo primero que se coloca sobre el altar porque sobre él se coloca todo lo demás. El cáliz, el copón, todo lo que se va a utilizar durante el altar se coloca sobre el corporal. Porque acá quedarían algunas de las partículas que se cayeran por casualidad cuando uno pues está tocando el cuerpo de Cristo. Entonces el corporal es lo que va abajo de todo. Para doblarlo es en 9 cuadros. Uno para abajo, otro para acá. Todos los doblez son para adentro. Y ya luego esto pues se coloca aquí encima del cáliz, encima del purificador, de la patena, de la palia y el corporal. Y así queda armado un cáliz listo para la Santa Misa. Así queda ya totalmente armado. Junto al cáliz y todos estos elementos que hemos explicado, se utiliza también un copón. A diferencia del cáliz, el copón es un poco más ancho. Acá se depositan las hostias sin consagrar que van a ser consagradas. Es decir, esta está en la credencia, como veíamos en otro episodio. Ahí se colocan todo esto y esto son las formas que se llevan al altar para ser consagradas. También el copón sirve para guardar la reserva. Es decir, si sobran hostias consagradas, se guardan en el copón, se tapan y se llevan al sagrario y que quedan pues ahí guardadas en la capilla del Santísimo. Junto al cáliz y al copón necesitamos para la Santa Misa estas dos vasijas pequeñas. Se llaman vinajeras. Una contiene el vino y otra contiene el agua. El vino se echa un poquito en el cáliz y se mezcla con 2 gotitas de vino, de agua. Estos van unidos también a esta pequeña toallita. Ya voy a explicar cómo funciona. Esto se llama lavabo y la pequeña toallita se llama manutergio. Acá se lleva el agua que se lleva el sacerdote para purificar sus manos antes de comenzar la plegaria eucarística, antes de comenzar la segunda parte de la celebración. Entonces el monaguillo lleva agua y el sacerdote purifica sus manos y luego se las seca con el manutergio. Entonces estos 3 elementos van juntos, el manutergio y el lavabo. Luego tenemos también a estos otros 2 que van juntos. Esto se llama
turíbolo. Turíbolo, aunque típicamente se le ha conocido como incensario. Aunque, pues estaba leyendo que el nombre propio es turíbolo. Incensario es aquel que lleva el turíbolo. Y el turíbolo es una especie de canastita, si se fijan, donde acá se le echa carbón y se le aplica incienso, luego se cierra y esto se utiliza para incensar el altar, las ofrendas o alguna imagen. Turíbolo. El turíbolo necesariamente va acompañado con la naveta. La naveta es una pequeña vasija que contiene el incienso. Incienso que luego se aplica al turíbolo. Muy bien, y para ir concluyendo, aquí tenemos también estos tres elementos. Tenemos esta cruz procesional que se utiliza cuando hay procesión, desde el inicio del templo hasta el altar o también en la procesión de salida. Esta cruz se llama cruz procesional. Abre la procesión de entrada como la procesión de salida. Junto a la cruz procesional tenemos dos cirios. Cirios que pues van acompañando la cruz y que nos recuerdan que Cristo es la luz. A los monaguillos que llevan los cirios se les llama seroferarios. Seroferarios, así como quien lleva el turíbulo se le llama incensario. Muy bien, pues estos son como los elementos básicos que se utilizan durante la Santa Misa. Así como vimos los libros litúrgicos, así como vimos los distintos elementos de un templo, los básicos, hoy he querido pues que veamos estos elementos básicos que se utilizan durante la Santa Misa, para que así conozcamos y vivamos mejor nuestra fe y nos sintamos pues orgullosamente católicos. Les invito, si no lo han hecho, si no han estado pendientes, que revisen todos los demás episodios. Este es el número 12, cada episodio con un tema totalmente distinto que profundiza y nos ayuda a amar más nuestra fe católica. Muchísimas gracias, estoy pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, qué tema les gustaría que les explique, qué tema les gustaría que profundicemos juntos. Agradezco las sugerencias, agradezco los comentarios, las correcciones, estamos muy pendientes de ello. Tanto este servidor, Padre Sam, como el equipo de edición CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hola, soy el Padre Sam. Quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que te unas con nosotros a este su programa Orgullosamente Católico. Todos los miércoles, cada 15 días, a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Únete en el canal digital arquidiocesano. Aprendamos, conozcamos nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos.